Buenos días, ¿cómo estamos? Estamos a viernes, día 1 de octubre, ya estamos en octubre, son las 11 de la mañana y ya tenemos la caravana preparada, la tenemos llena de agua, la tenemos llena de comida y vamos a ir con Juanma e Iván, vamos a ir los tres a vivir esta experiencia el fin de semana a Bagá, al lado en Barcelona. Por la parte, si me equivoco, de la izquierda de Valdenuri y todo eso, es una zona que aún no hemos conocido para ir a correr la Maratón Ultra Pirineo. Así que bueno, mira, aquí es lo que tenemos más o menos puesto. Y nada, ahora ya falta que Juanma termine de hacer todo lo que está haciendo, que es muy lento, y que Van llegue, así que vamos a por el viaje. Como habéis visto, hemos aplicado este producto. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos tenido un problema con la caravana, nadie nos lo arreglaba, al final hemos ido a la Fiat y bueno, no me funciona ni el limpiaparabrisas ni los cristales laterales. Entonces ha sido por la centralita. Al principio pensábamos era un fusible y no, no. Así que bueno, aquí viene Juan Matías, no me deja grabar tranquilo, tío. Bueno, acabamos de poner el producto que se supone que repele el agua. Pero bueno, lo he puesto en el lado del copiloto, así Juanma. Bueno, no, es que no puedes ni sacar el brazo por la ventanilla, tío. Pues no sé si os acordáis que las dos son muy tontos. En las dos tontos muy tontos, en la que hacían así con la cuerda para pasar en la parabrisas. El Pues no, motivo nos veíamos igual, pero es que no podemos bajar ni los que está cristales. grabando Julio O es que una sea, a cosa tope. de la. Hemos hecho una parada técnica casi a las 2 de la tarde, quedan 3 horitas para Barcelona y no he encontrado ninguna gasolinera de Repsol para llenar todo el depósito. Pero bueno, hemos parado en Eni, que es lo que hay. Y nada, aquí estamos parando a comer un poquito. Y nada, aquí Juanma disfrutando, ¿eh? Comer es lo mejor. La verdad es que sí. Ya estamos en Bagá, ha sido una locura. Está a reventar el pueblo. Se lo dije a Juanma. Digo, hay que venir pronto, hay que venir pronto. Pero claro, quería hacer su caminata al 20% de nivel. No, Y al hacemos final, mira, caminata. aquí merendando rápido, guarrería. Mira, mira, el Proteína. proteínico, mira el proteínico. Míralo, míralo. Esto lo ha comprado Juanma, no yo, ¿eh? Mira, 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 Y mira, mira aquí mira. cómo ha dejado el bote, Proteínas, Julio. proteínas. Pero mira cuánto. Pues si yo no llevo nada. Pájaro, mira. Yo soy más de mermelada, tío. Iván, nada, Iván es pájaro. Yo Y de el nata. pájaro come aire. Una frutita. Ahora os llamo donde hemos aparcado. Bueno, hemos aparcado. Como veis, ya estamos en Bagá y vamos a recoger el dorsal. Mirad dónde hemos aparcado, ¿eh? Uy, 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 el donut que se cae. Aquí mañana será la meta, ¿eh? Sí, a ver si llegamos con Juanma. Y llegamos juntitos, hacemos la carrera juntos. No es la vergüenza que me hace pasar el cabrón. Me estaba haciendo pasar vergüenza a mí, a Iván, que no veas. ¿Eh? Un poquito. Pero bueno, ya hemos hecho la feria y vamos a ir a comprar cuatro cosas al Spar y ya nos vamos allí, que al final me estoy reventando ya hoy. Mira, ahí va, grabando y gritando, tío. Ya tenemos la cenita preparada y mirar, menú. Arroz y pollo y Juanma con reels. ¿No lo puedes subir para que se vea bien? ¿Se ve bien ya? Ah, sí.
O sea, que no sabía que hacía eso la cámara. Estaba al revés. ¿Tú sabes que eso y no sabía que lo hacía la cámara? Pues mira. Acabo de aprender una cosa nueva, tío. Bueno, venga, vamos a empezar, pero no grites. Espera, dale, pero no grites. Yo le doy. Dale. Pero tengo que hacer la presentación del vídeo y luego ya empezamos. Y yo también. Hay 5 usuarios en espera. Sí, va, hazlo. Venga, dale. ¿No puedes hacer la presentación juntos? No, porque tú luego la editas, hago yo y luego tú. Yo no lo edito. O los dos mismos, sí. Venga, los dos juntos, como si fuese un televisión de programa. Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. A nuestro canal de YouTube. Y al de Julio, que también está con su cámara ahí al lado, ¿eh? Doble cámara. Así que nada, vamos a haceros la presentación del material obligatorio de la maratón del Ultra Pirineu. Aquí tenemos a Julius Maximus, que tiene todo el programa para explicaros todo lo que me piden de material. Pero vamos, es una, como es la maratón, es bastante sencillo. Muy sencillo. A mí me han pedido más cosas en Ibiza por un 10.000 que aquí. Y encima vamos a hacer las dos versiones. Yo con mochila y él con cinturón. Yo la élite, que... es lo que tenemos. Yo como voy rollo trekking, pues yo con mochila como para ponerme ahí las cositas de abrigo, las bocadillo, todo. Bueno, a ver, primero todo, dorsal. Bueno, ahí lo tenéis. Cada uno el suyo. Sencillo. Yo lo llevaré en la camiseta. ¿Tú lo llevas en el pantalón o en el portadorsal o camiseta? Yo lo llevaré en portadorsal. Y ojo, que hay que poner dentro del esto, si no lo has visto, Julio. No lo he visto. Tienes que ponerte esto. Ah, pues importante. No lo he visto. Porque a más de uno se pondrá el dorsal y se olvidará que en la bolsita tiene esto. Pues que yo voy es a por como eso. Para bien, la mochila. Muy bien, Juanma. Y esto, Julio ya se había dado, ya se lo había olvidado. Claro, es que Juanma se ha esperado al último momento para decírmelo. Bueno, no, perdona. Es que esto lo debería decir la gente. De oye, que tienes esto dentro del portadorsal. A mí no me lo han dicho. En Chamonix o en el Mont Blanc te lo ponen ellos, claro, para que no hagas trampa. Y que luego no puedas cambiar la mochila, importante. Y esto es súper sencillo. Pues coges y con la brida lo pones por aquí. ¿La brida está dentro? Sí. Pues madre mía, parece esto de Mary Poppins. Ya está, ya lo tenemos puesto, aquí está. ¿Veis? Fácil y rápido. Lo primero, poner en la mochila el chip. Que aunque el dorsal tiene uno, pues supongo que serán dos, pues por si falla uno o pierdes el dorsal, pues tener siempre la localización de la mochila. ¿Te quieres por fuera? Donde quieras. Pero vamos, eso es fácil. Ahora cogemos aquí nuestra navaja suiza. Esto es importante porque tiene que ser suiza. Si no es suiza, no corta igual. Yo tengo tijeras, ¿eh? No, pero esta es mejor. Mira, navaja suiza y cortamos la... que es lo que sobra de la brida. Y ya está, arreglado. Pues ya que estás, cortame también la mía. Hacemos así. Ahí, gracias. Esto es un gramos, ¿eh? Hombre, hay que quitarse peso. Yo lo he metido dentro del bolsillito, ¿eh? Primer paso superado ya. Vale, bueno. ¿Quieres que empiece yo por el material? ¿Qué nos piden? Bueno, nos piden 1 litro de agua. Bueno, 1 litro de capacidad. 1 litro de agua de capacidad. Él lleva esos y yo llevo, como sabéis, rollo low cost en la botella. Llevo 2 bidones de 50 céntimos con maltodextrina. Cada bidón tiene 100 gramos de maltodextrina. ¿Cuál es mi estrategia? Sencilla. Me beberé primero un bidón, lo recargaré de agua y a la siguiente hora me beberé el bidón de malto y el otro de agua. Claro. Entonces, más o menos, las dos primeras horas, 200 gramos de hidratos de carbono. Es una rayada. Y ya está. Yo, en cambio, llevaré 2 soft flask. Yo no bebo tanto y si bebo tanto, pues lo llevo. Yo llevaré 1 lleno y 1 vacío, por si acaso, por si he petado la parte última, hace mucho calor, lo que sea, pues tenemos otro para rellenarlo. Y, bueno, y porque te piden un litro, depósito de 1 litro de agua. Entonces tienes que llevar 2 soft flask. Aunque lo lleves vacío, pero tienes que llevar 2, ¿eh? Sí. No vale hacer trampa. No, y además piden vaso. Pero como llevamos este vacío, puede servir de vaso. Pedían vaso o recipiente para recargar agua o líquido. En este caso llevo los botellines, ya lo sabéis. Ya no son ni de Powerade auténticos. Son los más baratos, los low cost. De 60 céntimos del Lidl, Mercadona, Consum. Aquí, y encima reutilizados. Que por cierto, muchos me preguntasteis si se podían reutilizar y son de PVC o de PVC 1. Que nos vamos, que son los que se pueden reutilizar. No son los que producen enfermedades. Yo lo llevaré aquí. Yo ya voy poniendo las cosas y vais viendo cómo va quedando, ¿no? Siguiente paso, Julio. Siguiente paso, a ver, nos piden mascarilla. Mascarilla, yo la tenía por aquí, no sé. Yo la meteré aquí en el bolsillo este lateral donde hemos puesto la etiqueta. Importante. Que aquí es donde yo llevaré también la GoPro. Llevaré aquí las dos cosas, que me gusta tener este bolsillito. Yo, importante, mascarillas a juego con la equipación. Es un detalle importante. Mascarilla de girasoles,
porque vamos a correr de girasoles y hay que ir siempre bien conjuntados. Claro. Antes muerto que sencillo. Luego nos piden un silbato, que yo lo he metido dentro de la manta térmica. Yo el silbato lo tengo aquí incorporado en la mochila, ¿no? Por aquí estaba, no sé dónde, pero lo vi. Estaba por aquí seguro. No me digas que es otra de las mochilas que no lleva silbato. Sí, sí, creo que está aquí, ¿no? Pero sí que lo lleva porque lo vi. Buscando el silbato. Te juro que lleva hasta aquí, está hasta aquí, aquí está escondido, aquí. ¿Has visto? Ah, bueno, porque está arriba. Que están durmiendo la gente ya, cabrón. Aquí tiene el silbato. Hay que probar siempre el material antes de las carreras. Será cabrón. Luego nos piden un móvil quitamultas. Y luego nos piden una manta térmica. Nosotros todo esto, el pack este, lo metemos aquí dentro. De móvil, pues yo qué móvil voy a llevar. Voy a llevar el móvil que está haciendo el directo. Aunque podría llevar, pero no me apetece cambiar la tarjeta SIM y tonterías. Tenemos también por aquí en la caja mágica el móvil pequeñito de Ultras. Pero como voy a llevar el seguimiento de carrera, todo y cualquier tontería, pues voy a llevar el móvil grande y ya está. Total, como vamos rollo trekking, si nos paramos a hacer alguna foto o cosas, pues llevamos el esto. Yo lo veo bien, lleva tu móvil y la manta térmica. Y todo esto pues lo llevaremos en bolsitas zip para que no se manche de sudor. Seguramente el móvil y la manta térmica irán en un zip. Y luego la toallita esta, la mascarilla. La mascarilla irá pues en otro zip. Fácil. Sí. Luego nos piden chaqueta impermeable con capucha. Yo voy a poner la de Julio Fight. Esto sí que yo creo que es importante porque si vamos a tener algún problema va a ser de frío. O sea, de lluvia, de tal, así que esto hay que llevarlo. Y yo de chaqueta voy a llevar la Montane 777. Voy a ir a por el cipio también. Que es una Montane impermeable con columna de agua. Creo que no me la he puesto en la vida. Y aquí está. ¿Por qué no me la he puesto? Porque creo que son, vale, o valía en su tiempo 300 euros. Y la tengo simplemente de material obligatorio. Si hace mucho, mucho frío, pues llevaremos esta, la guardaremos. Aquí con, por ejemplo, con la manta térmica. Y si no hace mucho frío, correremos con el cortavientos de girasoles de Green Power, que es con el que siempre corro y hago los entrenamientos y hago todo. Y la chaqueta impermeable nos la guardaremos por si hace mucho, mucho frío, pues llevaremos la chaqueta. Y todo esto ya, pues aquí a la mochilita. Y ya está. Ahí va a ir. Ya veis que de momento es todo súper sencillo, ¿eh? No hay que complicarse tampoco. Nada. Luego nos piden mucho. Una reserva alimentaria mínima. Que bueno, que aquí tenemos pues barritas, geles. De reserva alimentaria no te piden cantidad, pero yo llevo dos bidones de maltodextrina, que vienen a ser 100 y 100, 200 gramos de hidratos de carbono. Estaremos entre 4 horas y media y 5, y yo quería estar rondando los 100 gramos de hidratos de carbono a la hora. Porque quiero practicar un poquito el tema de el entrenamiento nutricional de la alimentación. ¿Qué vamos a llevar? Pues tenemos tres geles de 226, que estos son los que tienen 50 gramos de hidratos de carbono. Con esto ya sumaremos a los 200, 350. Luego dos geles más de 226, uno de 30 y otro de 20, ya tenemos los 400. Y luego tenemos estos de aquí, que son nada, pequeñitos, que los tomaremos un poquito a voleo en función de lo que os apetezca, pero más o menos vamos a llevar todos estos geles. Aquí, como veis, estoy haciendo el truco de almendruco, ¿eh? Todo por no llevar mochila. Lo que hay que hacer por no llevar mochila, chaval. Aquí yo no tengo ningún problema, porque justamente en estas mochilas cabe todo a la perfección. De hecho, me voy a poner los geles que me tomaré primero en los bolsillitos. Pero vamos, que en esta mochila, en la Race, que es la de 8 litros y medio, cabe todo. Lo ponemos por ahí. Bueno, yo también me he puesto un poquito de vaselina, porque los pies y eso, ya que quiero cuidarlos para la próxima semana, tenemos el medio Ironman, hay que cuidarlos, ¿eh? Ya lo veis, ya lo tenemos puesto, por ejemplo, para que lo veáis ahí. Ahí tenemos, se me ha quedado uno fuera. Lo ponemos en este lado.
Lo bueno es que con esta mochila lo tengo todo a mano. Tenemos ahí en un ladito unos geles, en otro ladito otros geles, los dos bidones y ya está. Tampoco hay que llevar mucho más. Yo los puedo llevar también en el pantalón, pero bueno. Mira, al principio aquí tendríamos todo el material obligatorio. Hombre, no tenemos báscula, ¿no? No. Pero bueno, el peso, hombre, pesa. Pero pesa que llevamos un litro de agua ya. Pero pesa poquito. Sí, hombre, claro. Si fuera para el señor Iván, que está aquí sentado, eso... Pesa mucho. De aquí a... Madre mía. Le rompe la espalda. Pero tienes agua. Si tú no llevabas agua. Claro. Tú llevabas dos. A ratos. Pero, lo llevo pero al señor Iván le hubiera roto la espalda. Esto para el señor Iván es una maldición. Es un castigo, vamos. Ahora voy a entrenar con peso. Verdad, lo estaba pensando. Bueno, y luego eso... me quedé sin peso. Pero eso tienes que tener cuidado, ¿eh? No, pero la cintura no, por algún kilito. No hace falta entrenar con peso. Yo creo que no. Como mucho para hacer series concretas, el peso este que te hacen en las zapatillas. Pero yo no soy pero si te acostumbras a correr con 2 kilos más. Sí. No hace falta. Yo creo tampoco. No hace falta entrenar con peso. Bueno, ¿vamos a resumir la carrera o no? Salida a las 9 de la mañana. Esta noche han salido los de la nocturna que ya han corrido y ya han llegado. Que no sé cuánta distancia era, pero era como la vertical. Que para los, jóvenes más los corredores más jóvenes. Mañana salida a las 5, ¿no? Creo que salen a las 5, creo que salen los de la ultra. Y luego nosotros salimos a las 9. Estamos aquí delante, así que nosotros nos iremos medirita antes, ¿no? Sí, a las 8 y media saldremos. No creo ni que calentemos mucho. No. Si Julio quiere calentar, a lo mejor calentamos un poquito, pero... No, al principio movilidad articular, más que nada. Y ya está. Sí, pues se me ha olvidado de salir, me acabo de acordar ahora. Pero bueno, da igual. Entonces, la idea es, bueno, aquí tenemos un poquito, porque Juanma dice que tiene un desnivel y yo otro. No sabemos bien qué desnivel va a haber, Julius me dice que tiene 3.200 no, positivos. 3.366, no lo digo 3.300. Lo pone aquí, no lo digo yo, yo no sé nada, la primera vez que vengo. Yo te digo que de 2.800 no pasa ni de coña, tendrá unos 2.600 o por ahí. Ojalá, pero... ojalá. 3.200, no creo. Pero bueno, en primera parte dicen que en 10 kilómetros te comes casi 1.100 y solo 200 negativos. Luego te pone que los siguientes 6 kilómetros y medio te comes otros 1.000. 16 kilómetros ya te metes ahí los 2.000 positivos primero. Sí, lo tanto, los 2.000. Primeros es una pendiente media que yo lo he mirado en casa al 10%, pero que tiene tramos al 25-30%. Y ojo al dato, de luego vienen 11 kilómetros y medio. Con 400 positivos, pero con 1.400 de negativo, Claro, ahí ya te metes, para que os hagáis una idea, en los primeros 25 kilómetros te has metido ya casi todo el desnivel positivo y te quedará pues ya el negativo. Un repecho al final que pone que son 800 metros, pero en fin, hay que verlo. No lo sé. No se sabe. Si alguno ha hecho Ultra Pirineo y sabe exactamente el desnivel que da de Garmin... Aquí te pone el dibujo, pero no lo sé. Pero yo creo que 3.200 en una maratón es mucho. Si son 3.200, yo me voy casi a 5 horas y pico, 6. Sí, sí, yo también. Pero yo creo que 3.200 es mucho. No, 6 no te vas. A 500 positivos la hora son casi 6. 5 y pico. Bueno, no sé, aquí tenemos más o menos los desniveles y tal. No sé. A mí me han dicho que es dura esta carrera. No lo sé. Hombre, la carrera tiene que ser dura porque pone que se gana, depende, porque en la página web ponía que el primero era 3.30, pero luego aquí en el papel pone que el primero son 3.50. ¿Lo pone? Sí, así lo pone aquí, ¿no? Tiempo del primero. Primero, hombre, no, 3.50 pone. Claro, pero es que en internet ponía, mira, 2.700 nos dicen por ahí en directo. ¿Cómo está la temperatura? Pues la temperatura para mañana ponen que buen tiempo. Sí, bien. Fresquito, pero bien. Eso lo podemos decir ahora con la tablet en un plis plas. Mira, además te pone asfalto 8%, pista 10%, sendero 82%. A mí me salieron en la primera 15 kilómetros y 1.600. Claro, es que yo creo que los desniveles ahí se han rayado un poquito. Porque 3.200 en una maratón es muchísimo. Pero bueno, si te fijas, mira... Los primeros 10 kilómetros, avituallamiento. Luego 6 kilómetros y medio, avituallamiento. Luego 11 kilómetros, avituallamiento. 4 kilómetros, avituallamiento. Quiero decir, están muy bien. Igual no hace falta ni llevar agua, ¿sabes? Quizás... Y el tiempo para mañana lo tenemos aquí. Se supone que mañana empieza a llover a partir de las 10 de la noche. Pero nos pone que entre las 9 grados y luego ya hasta las 3 que terminemos subirá hasta los 19-20 grados. Es decir, entre los 9 grados por ahí es lo que vamos a correr. Será una temperatura ideal para correr. O sea, no va a hacer ni frío ni calor. ¿Qué estáis? ¿En el auto de Julius? Sí, en el auto de Julius Protein. Ahí estamos.
Está también el señor Iván Penalba, pero está aquí atendiendo, ahí saludando. Yo voy a cerrar el vídeo allí y ahora seguimos en el directo. Cierras el vídeo. Va a cerrar Julius su vídeo. Pues nada, chicos, aquí ya tenemos todo el material, como habéis visto. Juanma lleva la mochila, yo llevo el cinturón, llevamos todo el material obligatorio. Tenemos pensado hacer, en principio teníamos pensado en torno a las 5 horas, ya sea por debajo o por encima. Aunque haya más de nivel, estaremos un poquito por encima, pero tampoco demasiado. Entonces, nada, mañana tendremos que correr juntos y nada, desearme suerte, ya sabéis el dorsal, 22.47 y 20.43. Y ya sabéis, nos podéis seguir y también la televisión que está en directo. Claro. ¡Hasta luego! ¡Ale!